amigos, bienvenidos a un episodio más de Sabor en Casa. Yo soy la chef María Cata y estamos aquí en Luxury Blue Doors. Les voy a enseñar una receta deliciosa. Hoy vamos a hacer un arroz criollo y para eso aquí están los ingredientes. Seguimos aquí en Sabor en Casa y después de la lista de los ingredientes, vamos a empezar a hacer nuestra receta que es un arrocito criollo más o menos. Digamos que todas estas recetas son recetas de chef de autor, porque cada persona le pone su twist y le pone su toquecito y lo que encuentre en su nevera. Entonces, muy fácil, vamos a hacer una técnica como china, medio oriental, con sabores criollos, le vamos a poner un toquecito, vamos a hacer una cosa deliciosa. Primero que todo, entonces, tenemos que tener todos los ingredientes listos, ya tenemos todo listo. Lo único que nos falta es el ajo, lo vamos a picar. Si ya lo tiene picado, pues en pasta, como lo quiera hacer. Me gusta un poco, me gusta más usar el ajo fresco. Vamos a sofreír todos estos ingredientes y vamos a usar un wok o una sartén grande. Y si no tiene una sartén grande, puede usar una olla profunda o una sartén sin problema. Bueno, para eso vamos a necesitar aceite de oliva. Tenemos aquí ya que esté caliente el wok o la sartén que vayamos a usar. Vamos a echarle aceitico de oliva. Eso es una preparación súper rápida, súper, pero súper rápida. Vamos a echarle el ajo. Tenemos un poco del jengibre ya rallado. Perfecto. Entonces aquí tenemos chorizo picado. Le vamos a echar un poquito del chorizo picado. Queremos que todos los ingredientes se vayan integrando. Morcillita también picada en pedacitos. Digamos que usted tiene una picada que le sobró el día anterior. Puede picar todo y lo puede convertir en arroz criollo. Cocina de autor inspirada con técnicas de otros países, pero con ingredientes que tiene en su nevera. Bueno, tenemos esto ahí, lo vamos a ir sofriendo. Eso es como si fuera un wok chinito. Vamos a poner aquí el pimentón rojo cortado en julianas para que se vaya asando. Esto nos va a dar color, textura. La cebolla en julianas también. Nos va a dar colorcito, sabor, textura. No, eso va a ser espectacular. Vamos a mirar. Vamos a echarle un poquitico. Aquí tenemos un zumo de cilantro, que es muy fácil. Es simplemente licuar el cilantro con un poquitico de agua. Y eso es para darle como el saborcito criollo que nosotros queremos. Y ustedes han visto que en el arroz chino, que decimos que este arroz es como oriental, las técnicas, digamos, inspiradas, le vamos a echar un huevo, que se lo echamos al final para que el huevito se vaya integrando con todo y cree como pedacitos del huevo. Aquí tenemos pollo, le vamos a echar el pollo también. Así como en trocitos, como si fuera bien generoso, para que en todos los bocados tengamos un pedacito de carne, un pedacito de chorizo o un pedacito de morcilla. Vamos a echarle esto para que el pollo también vaya cogiendo el sabor del jengibre. Vamos a echarle un poquito de zanahoria porque queremos que tenga ese colorcito de la zanahoria. ¿Cómo vamos a ver? Uy, no, qué delicia. Mire todos estos colores, qué bellos. El color del pimentón, las carnes. Vamos a correr eso para un ladito y vamos a tirar el huevito, que no queremos que se mezcle con todo, queremos que el huevo se forme como una costrica de huevo. Reviéntele la yema, déjelo ahí, que se cocine solito. Aquí vamos a echarle un poquito de
perejil que lo vamos a echar al final, pero guardémoslo acá, vamos a picarlo porque eso va al final. También le vamos a echar salsa soya y va a ver el color que va a coger. Les digo que es importante y es bueno, y es un tip muy práctico, tener el arroz blanco cocinado solo, un arroz de buena calidad, blanquito así como este, mire, precocido en la nevera, y usted lo puede cambiar y lo puede saborizar y le cambia la cara totalmente. Entonces vamos a ver, aquí está el huevo, mire, ya se está haciendo como una costrica de huevo, como huevito revuelto, es como un arrocito chino, digamos así, pero con saborcitos criollos colombianos de nosotros. Epa, muy bien, mire qué rico ese huevito, ya está. Vamos a echarle un poquito del zumo de cilantro y vamos a poner el arroz. Pongamos esto acá fuera del camino y vamos a echar el arrocito blanco precocido. Digamos que esta preparación la puede usted compartir, eso es un almuerzo familiar ideal. Súper fácil, súper rápido, pongámosle el perejil. Le voy a echar la salsa china, la salsa soya, le puede echar salsa teriyaki. Ustedes vieron que no le echamos sal, porque estas salsas usualmente tienen bastante sal. Entonces vamos a revolver todos los ingredientes. El arrocito, uy, huele delicioso. A eso también usted le puede echar crutones de plátano maduro, bastoncitos de yuca, papitas crujientes. La idea es de que tenga muchos colores, muchos sabores, ¿no? Bueno, vamos a hacer espacio. Ya casi lo vamos a emplatar. Mire lo rápido y lo fácil. Y sobre todo, muy, pero muy divertido. Esa es otra de las recetas que a mí me encanta hacer. Vamos entonces a servirlo para darle un poquito de forma, que nos quede un poquito más bonito. Apaguemos el fuego. Echémosle un poquito más del zumo de cilantro, que le va a dar ese sabor, este saborcito criollo. Uy, qué delicia. Este arrocito se ve demasiado espectacular y tiene todos los sabores criollos. Es una mezcla, es como un calentadito, digamos así, más o menos, pero de una manera totalmente diferente. Esta es la típica receta, digamos, inspirada por la abuelita, y lo estamos presentando como lo presentaba la abuelita. Tengamos el moldecito ahí, puede ser más grande, más chiquito, lo puede servir en un plato más grande, hondo, como quiera. Y dijimos que es un plato, un arrocito criollo. Y para complementarlo, vamos a servirlo con aguacate, que son los saborcitos criollos de nosotros. Mire qué lindo que está este aguacate. Vamos a cortar como unas julianas de aguacate. Y esto va a ser riquísimo, facilísimo. Miren, pongamos todo esto acá. A cortar unas tiritas de aguacate, unas julianas. Y digamos que lo vamos a poner. Uy, qué delicia. De verdad que se me hace agua a la boca. A ver, ¿por qué está como rebelde? Digamos, pongámoslo como así, seamos creativos. Bueno, echémosle o pongámosle este poquititico que tengamos aquí de perejil. Y voilà, aquí ya tenemos el arrocito criollo y son los sabores que encontramos en nuestro hogar. Sabores que nos representan y preparaciones muy, muy simples. Los invito a que sintonicen en Sabor en Casa, para donde encontrarás recetas ricas, deliciosas y fáciles como estas y muchísimo más. Hasta la próxima.